Llámame Antonio Monroy Álvarez. Nací en el 13 de marzo de 1933. Cuando mataron a mi pai, yo tenía 3 años. Mi pai era delegado del Sindicato de los Marineros. Conseguiron unas mejoras muy buenas para los marineros, aumentos de salarios, mejores condiciones de vida. 20 huérfanos quedamos en Alcabre. 20 huérfanos. Después, bueno, por los alrededores de Vigo mataron a mucha gente. O sea, si digo, desde que empezaron a matar, que fue a raíz del golpe de Estado, del 18 de julio hasta fin de año, de aquel año, 36, 3.000 personas fueron asesinadas, ir a buscarlas a casa y asesinadas. Así. Iban a buscarlos a deshora de la noche, los falangistas iban en un camión, cargaban los que iban a matar, llevábanos a diferentes sitios, matábanos. Allí en las playas de Alcabre, varias veces aparecieron muertos allí. Mi nai murió con 72 años, murió de cáncer de estómago. Murió antes que asesino, sin saber lo que era justicia. En esta loita de, bueno, de la memoria histórica, de pedir justicia, exigir justicia para nuestros padres y para todos los que fueron asesinados. Ahí estamos ainda hoy, dentro de nuestras posibilidades, haciendo lo que podamos. Yo digo que hay que mirar para atrás para que no se vuelva a repetir aquella tragedia tan grande, que fue un crimen que murieron mucha gente, mataron a mucha gente, no solo en Galicia, en toda España.